Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Polideportivo Villa Fontana, donde vamos a vivir la décima jornada de Liga en Primera División. Estamos hablando de fútbol sala femenino en Móstoles, y que va a enfrentar al fútbol sala femenino Móstoles, tercero en la tabla clasificatoria, frente al Rubí Catalán, noveno, y una de las sorpresas de esta temporada. El Móstoles recibe en esta ocasión a un rival incómodo. Cualquiera diría que el Rubí es una de las caras nuevas de esta edición. Bueno, pues se puede decir, es un recién ingresado a la primera división de fútbol sala femenino, pero a juzgar por la posición en la tabla, donde tiene una posición cómoda, noveno ubicado en la clasificación, 13 puntos, no podríamos decir precisamente que es un equipo poco experimentado en estas lides. El conjunto catalán se caracteriza por un juego bastante incisivo al contragolpe, mientras que atrás se encierran, practican un juego farragoso y la verdad que son difíciles de batir, no dejan muchos huecos, y entre sus víctimas podríamos destacar, por ejemplo, a un Atlético de Madrid, Navalcarnero, al que le sacaron los colores en su propia casa, allí en Navalcarnero. Por parte del Móstoles, las chicas de Andrés Sanz llevan tiempo intentando hacerse con el liderato, no han acompañado los resultados pese a que ha ido ganando progresivamente. Estamos hablando de uno de los equipos más goleadores, con 46 goles a favor, 16 en contra. Solo el líder, el Córdoba, es capaz de superar esta circunstancia y ha ganado 7 partidos y ha perdido 2. No ha empatado ninguno, por tanto, el equipo de Andrés Sanz, que buscará en esta ocasión auparse definitivamente al liderato de la primera división, que se le resiste, como decimos. Vamos, equipos ya plantados sobre la cancha de este polideportivo Villa Fontana. El monstruo jugará a la derecha de sus pantallas, a la izquierda de verde el Rubí. Vamos a guardar un minuto de silencio. Aplauso, termina el minuto de silencio en memoria de la madre del presidente de la entidad del fútbol sala femenino Móstoles, recientemente fallecida. Triste noticia. Esperemos que el equipo local sepa brindarle a su presidente una victoria como gesto especial. Y comienza ya el partido. Mueve el conjunto catalán la pelota, primer disparo y primer córner favorable al equipo visitante. El equipo visitante que sorprende a propios y extraños con su método de juego, que al contragolpe tiene una gran velocidad y que aporta muchísimas alegrías, por lo menos a su parroquia, en lo que va de temporada con ese juego. Turno para el córner ahora. Balón bien defendido por el Móstoles, le sale hacia arriba. El balón de Jude Delgado cruzado. Corto para que llegara Eva Manguán. Largo para que llegara Sonso. Saque de banda para el Rubí. Ponía en juego Merisel para el equipo catalán. Recupera fácil el Móstoles. Patri tocando para Manguán. De primeras intentaba combinar con juego delgado. Balón por línea lateral. Buenas
serie de pases. Ahora balón se marchó por línea lateral. Turno para el equipo catalán. Aún no se ha consumido el primer minuto de encuentro. Sin dominio claro ni por un lado ni por el otro. Buena ahora la apertura, algo corto ese balón, pero mucha intención el balón con el que aprovechaba Yu Delgado. Jugando desde atrás el equipo catalán, el Rui. Y ahora la presión devuelve el balón a la línea lateral, desde donde tendrá que sacar el Rubí. Balón en largo, zapatazo arriba. Prácticamente una posesión regalada para el equipo mostoleño. Y juega ya Sonso. Pone a Manguán. Vaya caño que acaba de tirar a Manguán. Prácticamente en un palmo de terreno. Y ahora ese balón que tocó in extremis Eva Manguán, y levanta al público con esa frivolidad. Gran gesto de calidad y gesto técnico que vale su peso en oro, el de la capitana del Móstoles. Vamos a ver ahora la carrera, o intentaba zafarse en esa carrera Arancha Medina por el Rubí. Bueno, la cobertura de Patrick, hubo agarrón y empujón finalmente a la jugadora del Móstoles, que ya ponía el balón en juego, tocando y tocando el equipo local. Esa caída, balón a línea de fondo, saque de esquina. Patazo arriba, a la altura del marcador, sigue ese balón. En la jugada ensayada del pase atrás. De momento no se ha movido nada aquí en el Polideportivo Villafontana, donde están empatando a cero Rubí y Móstoles. Vamos a ver la apertura, ahora el disparo. Y salvó bajo palos de Amaguán. Un balón que iba lento, pero con dirección peligrosa hacia portería. Balón favorable al Móstoles de ese costado, desde el costado derecho. Sonso tocando ya con Patri en el medio del campo, jugando al Móstoles. Ahí se ofrecía Yu Delgado, recibe Yu Delgado tocando con Sonso. Sonso intentaba abrir, recupera el Móstoles el balón con un toque sutil de Patri. Toque de la defensa en último momento. Y de nuevo pautas tácticas de Andrés Sanz desde la banda. No ha salido ese córner como esperaba. Ojo que el Rubí se echa arriba, el disparo, y llega el primero del partido. Sorpresa en el Polideportivo Villafontana, porque se adelanta el Rubí. Ya lo decíamos antes, es un equipo muy importante, un equipo muy potente. De cara al contragolpe llega el primer gol del partido, que transforma a Arancha Medina. A la jugada de Yu, encontró portería, aunque antes aparecieron las manos de la guardameta del Rubí, que está apareciendo de una manera soberbia bajo palos. Cuando la
balón interior, saca la defensa, tiene que salir la guardameta Inma con el balón. Bien, mejor dicho. Bien, ha sido la guardameta del Móstoles quien ha tocado ese balón. Balón largo muy arriba, otra de las opciones habituales del Rubí en el saque en largo con la mano de la guardameta. Belén moviendo la bola, pase interior rápido, tan rápido que le cuesta una barbaridad a Sonso intentar controlar ese balón, no llega. Balón para el equipo visitante. Como ve desde atrás, zapatazo arriba. Y ahora se llama Manguán quien la mueve. De momento abierto el partido, a más no poder. Patri, buen balón picado, zapatazo que no fue tal y el balón picado que sirve para que el Móstoles empate. Empata Sonso con un balón picado. Qué nervios de acero ha tenido la jugadora del dorsal número 7 del Móstoles para picar ese balón de la aparición de la guardameta del equipo visitante. Empata el Móstoles. Bueno, el balón que recibe ahora Patri, ese taconazo que intentaba combinar Eva Manguán, no llegó a fructificar. Estaba Sonso esperando el taconazo. Juan prácticamente de memoria a estas chicas. Vamos a ver ahora el robo de Yu. Patri, Eva Manguán, no para Patri. Ese balón. Falta favorable a los Móstoles. A Manguán con la pelota. Bueno, el reverso ahora de Yu Delgado. Que sacó la guardameta del Rubí. Jugando ahí Yu Delgado. Balón atrás. Buscando que el Rubí adelante líneas para pillar